Hola, buenas tardes, mi chavalito. ¿Qué dice los hippilingilingui? Trucu, trucu. Estamos aquí hoy en Camas, el campo de tiros de Cama, con la V14 y las Lynx. Vamos a hacer un testeo bueno. Senli, Eusefilm, que está por allí, y yo vamos a hacerle un testeo bueno en off-road para comparar cuál de las dos ruedas es mejor. Si la V14 o las Lynx. ¿Vosotros qué creéis, chavales? Ya le hemos estado pegando un par de tiritos. We was trying here a little bit. And for the moment, what you seen, bro? The V14 is insane, the power. Like, to me, it almost feels like double because I'm not having to work. I can just, with the Lynx, I have to lean forward and stuff. With the V14, I can just like my toes. 14 has a little dip though. That kind of makes me nervous. It like dips a little bit at first. I don't really like that. But other than that, once you go. Que básicamente, chavales, con las Lynx, ¿vale? Que es la negra que tenemos aquí, que está un poco a la sombra. Con las Lynx tenemos que echar un poco más de peso para subir la misma rampa que como lo haríamos con la V14, que sube prácticamente sola. Hemos estado probando unos tiritos y ahora os lo enseñaremos por aquí. Ya los dos con las Lynx y con la V14, y sin duda alguna la que más torque tiene hasta el momento es la V14. No hasta el momento, sino que es la que más torque tiene. Ya me la ha demostrado en la primera rampa que hemos visto. Que sí, Millán, ¿tú cómo la has visto? La he visto genial. Eso de puta madre. O sea, increíble, chaval. La sensación que te da la V14 para subir cuestas es una pasada. ¿Será porque tiene un motor de 4000 vatios de potencia? ¿Puede ser? ¿Será porque te ofrece 8000 vatios de pico de potencia? ¿Puede ser? Puede ser. Depende, para lo que la cobráis, comprarse una rueda a otra. Vamos a seguir probando, ¿vale o no? ¿Tú qué dices, Zen? What you say? Amazing. So now we're going to do some single track to see which one's funner for the single track, because the suspension is different. So when the trail is narrow, we're going to see which one's more comfortable, the suspension from side to side or the rear suspension of the V14. Que ahora vamos a probar la suspensión. Nos vamos a meter por un sitio con un poquito de valle y a ver qué pasa, ¿vale o no, chavales? A ver cuál es más cómoda, porque ya hemos probado que la V14 tiene un poquito más de potencia. Así que ahora vamos a ver cuál es más cómoda con su suspensión. ¡Ja! No, thank you, nobody wants your super shake. Momento sexy, sencillito, You're getting better, A little bit. A little bit, bro. I want to do a reveal of my body till my birthday, my 40th birthday. I want to transform before my 40th birthday. Only like day 5. You will be here in this channel for see the transform of Senli? Stay in the same zone. Venga, vamos, Zen, hijo. We are waiting for you. I know. All the time you are breaking something, like the wheels. We have to wait for you. Who thinks water is pineapple juice? Estamos mitad de la nada, chavales. Sin agua. Ni bebida. ¿Tú qué opinas, Millán? Estamos jodidos, tío. Boca alpargata, chavales. Pero más que estamos en cama y tienen cita. Yo por ahí hay algo que suena a quad. Sí, nos picamos con él. Esa moto. Esa moto no sube aquí. Hemos llegado aquí a esta zonita y ahora vamos a hacer una trialera monoplaza en la que solo cabe una de las ruedas. Vamos a ver si puedo alcanzar a Arsen Lisito y Josefín nos sigue de cerca. A ver qué pasa. Nani.
primero y vamos a ver si yo puedo ir un poquito más rápido que Zen, o por el contrario, ahora yo me hago caquita y lo hago a él ir más lento. Casi toco con los pedales aquí en esta zona, que ha sido bastante chunga, la verdad. Aquí, esa zona ha sido chunga, toca con el pedal ahí. Hay como una pequeña grieta. Él no ha tenido problema porque, no lo sé, quizás la rueda de 18 pulgadas, al tener un poquito más de llanta, no la ha colisionado el pedal o qué. Quizás yo he trazado una línea peor, pero yo he tocado, él no. Así que nada, ahora me voy a poner yo delante y él vendrá detrás mía. La próxima toma la pondremos de su Insta 360. Le voy a dar cañita, chavales. ¡Guau! Vaya cuestecita más buena que hay aquí, mío. Te queda de lado. Es que aquí en el vídeo no hace justicia, tío. No hace justicia porque parece que está todo plano. Eso es algo que pasa siempre, chavales. En los vídeos no da la percepción de lo que es. Tú te vienes aquí y lo vives y flipas. Lo ves en el vídeo y uno te dice, ah, si va por un camino. Es un camino de la muerte, chavales. Ahí arriba tenemos unos ciclistas que están un poco chalados, se van a tirar desde ahí, o eso parece. Por aquí. Yes. Estamos llegando de nuevo al inicio de la ruta. Eusefin se ha quedado allí grabando una toma estática que luego os pondremos. Ay. Y ahora vamos a hacernos la carrerita, Senli y yo. Yo me pongo en cabeza y él va detrás mío. ¿What? Ok. Hey. Cambio de... Ahí me ha dado con el pedal. Why you broke always something, bro? Hey, don't curse people. Your words are powerful. Personal preference is the links on this track. Yeah. You? I think I prefer. Depends. Yeah. Because for going down, I think I prefer the links. Yeah. But for going up, the V14. Hear me? Okay. I'll record you going down. We this have time. To do this. He's getting ahead of me a bit. Oh, I love this Lynx. I think the suspension. My back stopped hurting immediately once I got on this wheel. I don't know why. There's something about the suspension on this wheel just doesn't bother my back as much. Something about that rear suspension. It's still good. It's amazing. It feels great. But the Lynx suspension is, for me, perfect. Because I'm a bit older. And I love how it turned there. I'm starting to get a feel for this. The turning is just way better. And this tire is not the best turning tire either, but the suspension kind of gives it a bit of advantage. You know, first drops, coming down the side. Woo, nice cycle. Yeah, this is freaking fun, guys. This is why we ride UCs. Oh, shit. For the fun, man. For the fun. All right, my back's hurting a little bit now.
but not as much as it was on the V14. That was amazing. Yeah. Good run, brother. That's fun. That's good training too. Yeah. Whew. Any feelings? The 77%. 77%. I'm still full bars. That's the problem. That's the problem. With the motion V14, it's so funny, but it's so fun, but it's for a short term. But 77. I wonder how much it drops down. Like, if you have 50, can you still do the hills? We gotta test and see that. We're all filming each other. We gotta find another hill. Nada, ya hemos estado probando, chavales. Las Lynx versus las V14. V14. Ya hemos estado probando. Come on, you can. Ya hemos estado probando. La Lynx. Versus. I can say La Lynx. La Lynx. La V. La V. 14. So V is la V. 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 V, V. Okay. Bien. Aparte, estamos enseñando el español a Zen Lee. We are teaching some Spanish to Zen Lee. Amazing experience. Hemos probado un poquito las ruedas. Yo definitivamente, chavales, para subir cuestas me quedo con la V14. La Lynx, después de probar la V14, me parece como arrastrar un animal muerto. Comparada con la V14, una pasada increíble. Increíble, la V14. Para bajar sí que es verdad que preferiría la Lynx. ¿Por qué? Porque quizás las 18 pulgadas de su rueda me están dando un poquito más de estabilidad ante posibles protuberancias. Y luego tienes como un poquito más de altura que se aprecia si no tienes el kickstand puesto, porque con el kickstand es un problema, yo voy paranoiado. Así que preferiblemente yo sigo prefiriendo para trialeras la V14. What you prefer? I like the Lynx, the bigger battery, the power. For going, if we're just doing hills, if that's it, the V14, because it's effortless. When I'm not using this and going up hills, I'm not sweating. But the combination of everything, the single track, the trails, everything, and then speed, the Lynx. Is my command, where I fell on the Commander Pro, is that here? Is that this spot? Yeah, there. Let's go to that hill. I want to see if we can do that hill. I don't know if we can find it, but we can try it. Okay, we can try it. So my Commander Pro rolled down this massive hill. Back then it was too hard for me. Now I think we could do it. Also my Commander Pro. I want to get revenge. Yeah. On the hill. Come on, we can try. Revenga. We can see. So vamos a encontrar ahora la colinita por la que se cayó el Zen Lee. A ver si podemos subirla ahora con su Lynx. A ver qué plan. ¿Vale o no? ¿Ay, mi loco? Venga, vamos para allá, chavales. Jura. ¡Vaya salto con el contraluto! ¡Guapo, bro! ¡Hostia! ¡Hostia! Para saltar también prefiero la V14. ¿Por qué? Os lo voy a explicar yo ahora. Primero, con la Lynx tenemos más volumen. Al ser una rueda de 18, en el aire es más difícil de controlar que una de 16. ¿Vale? Primer punto. Segundo, la suspensión de la Lynx es de aceite. Con lo cual los sellos de plástico y eso yo creo que van a sufrir más que con la V14, que tiene un pedazo de muelle y unos tubos así de gordo. Tercero, puedes conseguir más velocidad en menos recorrido, porque tienes más torque, con lo cual en menos espacio conseguirás más aceleración. Para mí, sinceramente, para saltar, me parece mucho mejor la V14. Aparte la recesión, no sé, tío, la noto más nerviosa. Y eso a mí, en cuestión de rampa, pues me gusta, la verdad. Me gusta. Así que,
Para rampas también preferiría la V14. La autonomía sigue siendo la misma, eso es cierto, pero estoy flipando. O sea, la rueda es magnífica. EUC Film va a echarle huevo. Dale caña. It's getting harder. That's the hard part right there. Wow, he's insane. Wow. He's like a new rider too. Madre mía. Oh my gosh, bro. Wow. I'm scared to do this. And I have way more experience. This is the hill I think where my Commander Pro fell down. So let's see if I can get revenge. You got me, Psycho? I follow you. Okay. Oh no! Yeah. Júramelo! We did it! All three of us, dude, you are an animal, dude! Amazing! Que estábamos allá abajo, madre! First one out. Negro! Vaya chulo, loco! Jura! Una pared para abajo y luego una rampita ahí. Y el Senli dice que no se lo va. Yo tampoco, en verdad. Hostia, tío, le han salido plantas a mi. A mi mocholita. No. ¿Tú quieres probar? Mira, mira esta, mira esto. Pues bueno, chavales, estamos aquí en la puesta de sol con Euse Film y Senlisito. Hemos terminado ya por el día de hoy. Hemos subido mil trialeras, hemos hecho cuestas de motocross, hemos pegado algún que otro sartito. Y en conclusión, sinceramente, al menos con los neumáticos y las configuraciones que tenemos actualmente puestas, yo para este tipo de off-road voy a seguir prefiriendo la V14. ¿Por qué? Porque te entrega un poco más de torque, es un poco más manejable, la suspensión me gusta un poco más, las sensaciones que me transmite. Así que en conclusión, para rutas off-road voy a seguir prefiriendo la V14. Así que nada, chavales, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Un agradecimiento especial a Senli por participar y a Eusefil, gracias por haber venido y haber participado en el día de hoy, sois unos máquinas. Otro especial agradecimiento para OneRide. Sin ellos este vídeo no habría sido posible. Gracias OneRide por cederme esta InMotion V14. Y nos vemos en la próxima. Lingui lingui truco truco pili pilipi. Júramelo. Kili kili. Entonces ya eso sería... No, mira, no se trata de que vaya por atrás. Sigue para adelante.